Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en una clasecita de personal social. Y esta vez vamos a hacer la computadora. Sí, la computadora. Aquí tengo una computadora que estamos trabajando con ustedes. Y aquí también tengo otra computadora. ¡Tarán, tarán! Ahí está. Es la computadora. ¡Tarán, tarán! Ahora vamos a trabajar bien bonita con esta computadora. Sí, pero primero vamos a cantar una cancioncita. Una cancioncita. Vamos a ver. Vamos a poner nosotros nuestra cancioncita. ¿Dónde están mis lentes mágicos? Vamos a bailar la canción de la cancioncita de las olas de. Muy bien, vamos a cantar esta cancioncita. A mover como las olas del mar. A mover y parar. A mover como el agua viene y va. A mover y parar. Voy a navegar en un barco en el mar. Vamos a mover y parar. Vamos agitando las olas del mar así moviendo, moviendo y luego parar. Vamos agitando las olas del mar así moviendo, moviendo y luego parar. A mover como las olas del mar. A mover y parar. A mover como el agua viene y va. A mover y parar. Voy a navegar en un barco en el mar. Vamos a mover y parar. Vamos agitando las olas del mar así moviendo, moviendo y luego parar. Vamos agitando las olas del mar así moviendo, moviendo y luego parar. Muy bien, chicos, qué bonita esta cancioncita de Miss Rosy. Muy bien, me gusta todo lo que es. Muy bien, chicos, ya hemos cantado una cancioncita, ya estamos un poquito agilitos y ahora nuestra nueva clase nos trae la computadora. Esta es una computadora. Hay computadoras también que son de mesa, que son las desktop. Hay computadoras de mesa, ¿no? También hay computadoras ahora que se llaman las laptop. Estas de acá son portátiles. Son computadoras portátiles. Es muy delicada. Algunas computadoras, esa ya no tiene ya. La mía tampoco no tiene. Antes tenían unos para grabar aquí, unos CDs. Ponías disco, ahora ya no viene. Esa es la computadora. La computadora consta de, miren, una pantalla. Aquí está una pantalla. Miren, se ve mi pantalla al frente. Ahí está mi pantalla. Consta de una pantalla, que es como un televisor. Aquí vemos las imágenes. Muy bien, aquí podemos ver música, canciones, películas, vemos nuestra plataforma, ¿no es cierto? Aquí vemos la plataforma, vemos nuestras clasecitas, vemos el YouTube, vemos el Google, las mamitas que sí tienen Facebook, todo lo vemos aquí en nuestra pantalla. Esta es la pantalla, donde sale la imagen se llama pantalla. Esto es donde están los números y las letras, aquí, los números y las letras se llama teclado. Este es el teclado. Aquí están las letras. A, E, I, O, U. A, E, O, U. Ahí están. También hay números. Hay números también en la computadora. Muy bien. Aquí hay una computadora. Una laptop. Y también tenemos otra herramienta que se llama mouse. Este es el mouse o ratón. Este mouse es blanco. Mi mouse es negrito. Ahí está. Este es mi mouse. Mi mouse. Entonces el mouse lo ponemos sobre un tapete para que pueda girar. Este de aquí es de mi hermanita, de la doctora Yesenia. Ella me presta su oficina para hacer mi clasecita. Entonces tú pones tu mouse aquí. O acá pues lo ponemos. Miren, vamos a ponerlo acá. Y volteamos así.
para que vean cómo mueve mi mouse. Ahí está, mi mouse se mueve así. Ahí está. Aquí también el mouse lo muevo así, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y apunto con una flechita que me sale en la pantalla. Ese es mi mouse. Entonces tenemos, ¿cuántas partes de la computadora tenemos? A ver, vamos a ver. Tenemos la pantalla, el teclado y el mouse. ¿Sí? Aquí está, vamos a cerrar la computadora. Listo, vamos a ponerla por aquí. Está por aquí. Y ahora yo les voy a enseñar unas imágenes. Les voy a enseñar unas imágenes, ¿sí? Donde están las partes de la computadora. Porque también tenemos hay un libro. Miren, este es el libro de Marinita que me ha prestado de su computadora. Aquí está un niño con su computadora. Ahí están las partes de la computadora. Primero vamos a ver cómo deben de portarse los niños. Miren, aquí está. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ahí está. ¿Cómo se deben de portar los niños en un salón de clase con su computadora? A ver. No se juega con los cables. Ahí está. No se juega con los cables. Mira, el niño cómo está jalando los cables. No, 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 no. No se juega con los cables. A ver. ¿Qué más no se hace? A esto sí se hace. Se espera en fila para entrar a la sala de computación. Nosotros no tenemos ahorita la sala, pero en el colegio sí hay una sala de cómputo. Con sus sillas pequeñas y hay varias computadoras. Aquí dice, no se come cuando estás en la sala de cómputo. No se come. Ustedes a veces mientras ven su película están comiendo su canchita o su cereal o su manzanita. Bueno, está bien porque están acompañados de mamá. Está bien, porque se puede derramar el agua y la computadora se malogra. Y aquí escuchar a la Miss. Escuchar a la Miss cuando hace la clase de la computación. Este es el monitor o la pantalla. Ahí está. La pantalla se llama monitor. Ahí está la pantalla. La pantalla donde ven todos sus dibujos. Aquí hay varias partes de la computadora. Este es el mouse o ratón, este de aquí. El mouse o ratón, porque parece un ratón. Este es el mouse o ratón. Muy bien. A ver, otra parte importante de la computadora. Este es el teclado, donde están los números y las letras. Eso es, el teclado. Y aquí hay una parte muy importante, que ahora las computadoras modernas, mi mamá también tiene su computadora. La computadora moderna, la moderna de mesa, ya no tiene este CPU, se llama CPU. Ya esto ya no hay ya. Antes había. Pero si tenemos una computadora en casa que es antigüita, tiene su CPU. Y este CPU, ese CPU es el cerebro de la computadora. Es la memoria de la computadora, el cerebro, lo que piensa, lo que hace pensar a la computadora. Muy bien. También podemos ponerle, para escuchar mejor, le podemos poner un parlante. Ahí está el parlante. Muy bien. Aquí está tu computadora. Bien. Computadora. Muy bien, la computadora. Y este es el icono del internet, una E. Una E es el icono del internet. ¿Tienes internet? Muy bien, esa es la computadora. Ahora vamos a verlo con unas imágenes, ¿sí, chicos? Vamos a esperar un ratito. Vamos a ver las partes de la computadora ahora en una cancioncita, ¿sí? Vamos a ver, Tarambolo, Tarambolo me ha venido a visitar. Vamos a ver. Hola, dile Tarambolo a los niños. Hola, Michelga. Hola, amigos. ¿Cómo están? Miren, ya estoy con mi peluquín. Ay, parece un bisoñet. Miren, estoy con mi peluquín. Vamos a ver la parte del periódico. ¿Qué la canción, Michelga? Ya vamos a ponerte una canción, Tarambolo, de la computadora. ¿Ya? Vamos a ver. Uno, dos y tres. Two, three, four, start. Tres, la más importante.
como el cerebro de la computadora. Ajá, como su cerebro, ya ves que lo muelo. El ratoncito tiene dos orejas. ¿Y qué hace dos orejas del ratón? Y si las aprietas, hacen clic, 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 clic. El monitor es como una tele. La pantalla del monitor parece una tele, pero no lo es. Este es el teclado. Tiene muchos teclas, números y letras. Letras tiene el teclado. Funciones también. Todas las palabras se pueden escribir. ¿Y cómo se llama esa tecla grande? Vamos a aprender las partes. Vamos a jugar con la computadora. Vamos a aprender las partes. Top, se terminó. Muy bien, chicos. Hemos visto las partes de la computadora. Muy bien. ¿Quieres reforzarlo un poquito más, las partes de la computadora? ¿Para qué sirve la computadora? Para poder comunicarnos. De repente tengo mi hermanito que está en Suiza. Tengo un hermanito que está en Suiza. Entonces, yo lo llamo a mi hermanito. Y lo llamo. Vamos a aprender la computadora. San, te queremos escribir. San, te queremos ver. Y nos ponemos toda la familia en la computadora con sus caritas. Hacemos un Zoom y podemos conversar con mi hermanito que está lejos, lejos, en otro país. Muy lejos está. Entonces, así nos comunicamos. A través del Zoom o a través del Messenger. Nos comunicamos del FEI, la computadora también es un medio de comunicación, sí, por eso lo estamos estudiando, porque es un medio de comunicación que sirve para hablar, para interactuar con otras personas, así como con mis niños, así como con ustedes. La misa hace la clase por aquí en su casita y ustedes en su casita reciben la clase. Entonces nos estamos comunicando. Y vamos a ver el último videito, sí, el último videito de la computadora, ¿ya? Lo último, para hacer un repasito, una... Muy bien, chicos, aquí vamos a ver nosotros... A ver, aquí está la computadora. Vamos a ver la computadora. Aquí tenemos a la computadora. A ver, aquí está la computadora. La computadora, nosotros, aquí está nuestro colegio Isaac Newton, no te vayas. Ahí está, la computadora. ¿Qué más? Vamos a ver todas las partes de la computadora. Aquí hay una computadora y está su monitor. Me repitan conmigo, monitor, teclado, donde pueden escribir ustedes el... A ver, vamos a ver, ya estamos. El teclado, el mouse o el ratón, el mouse... Los parlantes, aquí están, son pequeños. Y el CPU. Hay algunas computadoras que ya no tienen CPU. O sea, lo tienen, pero lo tienen interno, adentro. Y adentro la computadora ahora es chiquito. Y aquí tenemos una laptop, que también usamos las laptops para nuestro trabajo, ¿no? Aquí está el teclado. En el teclado nosotros podemos observar letras y números. Y también nuestra tecla Enter. Tiene una flecha. Muy bien. Aquí está el mouse. ¿Mouse o ratón? Mouse. El mouse es el ratón. Aquí está el CPU. El CPU y la niña que está acompañada de su mamá y de su papá. Pero ustedes siempre también están acompañados de un adulto, ¿no? Para poder aprender. También tenemos acá los niñitos. Mire, está estudiando en su computadora. Aquí también está estudiando en su computadora. Miren, su computadora. Ese niñito está dibujando. Mira, han dibujado una planta de maíz. Aquí los niños están jugando y haciendo su tarea. Y aquí también. Todos están con su computadora. ¿Qué tenemos acá? Miren este niño malcriado, su cara de travieso. Mira sus ojos que pone. Haciendo travesuras con la computadora, la va a malograr. Aquí este niño, donde está mi flecha, ese niñito, está tomando su agua. Y el agua, mire cómo cae a la computadora y la malogra. Por eso se malogra la computadora. Aquí hay otro niño, mire cómo está sentado.
Se sienta hacia adelante y está comiendo y echando toda la saliva a la pantalla. Y miren, está mal sentado. Por eso hay que sentarse bien, derechitos, así como esta niña y como este niño. Derechitos, eso está bien. No agachados, no así agachados desde la computadora, no. Derechitos. Y aquí hay otra imagen donde el papá le dice, vamos a jugar con tu pelota, pero no pueden jugar donde está la computadora porque de un patadón, una patada a la pelota, le puede caer al monitor y rompen la pantalla. Tienen que tener mucho cuidado, chicos, ¿sí? Y aquí está nuestra tareita de la página 169. Van a hacer su tarea de la página 169. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, nosotros hemos terminado nuestra clasecita de la computadora. ¡La computadora! Llegó la hora de irse a casita. Se siente a chao. A los amiguitos. Hasta mañana. Nos volveremos a ver. Aprendimos y mañana aprenderemos muchas más. Chao, chao a todos. Hasta mañana. 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 Muy bien, chicos, qué lindo. Nos vemos hasta otra clasecita más tardecito, nuestra clase de ciencia y tecnología. Los quiero mucho.